Saludos cordiales, amables televidentes de Visión al Sur. Bienvenidos al semanario Noti Girón. Este programa noticioso se emite cada lunes desde las 19 horas de Ecuador y se retransmite los martes, miércoles y jueves en diferido a las 8, 12 y 18 horas. Nuestras transmisiones son ahora en vivo y directo para los cantones Girón y Santa Isabel con programaciones que se generan en Girón TV y Chabelo TV. La bienvenida a todos ustedes, como también a quienes por medio de achiras.net.es nos sintonizan en cualquier parte del planeta en el Facebook Live. Iniciamos dándoles a conocer que este es un espacio apto para todo público con contenidos informativos, educativos, formativos y culturales y de opinión. Invitados todos a participar llamándonos o enviando mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690. También pueden dejar sus comentarios en nuestra cuenta de Facebook. De inmediato les damos a conocer los titulares. Hombre resultó herido al rodar su vehículo 25 metros en Xatachí. Inauguran reinicio de trabajos en espacio para unidad educativa especial. 5 heridos en 2 choques registrados en El Cáñaro. Alcalde cumple actividades en Estados Unidos. Delincuentes robaron una casa a plena luz del día. Hoy en vivo conozca a las candidatas a Cholita Gironense. La academia se juega el paso a la Serie A del Campeonato Nacional de Fútbol Sala. Universidad de Cuenca y Corporación Andina de Fomento invertirán en curso de capacitación para gironenses. Y Unidad Educativa Ciudad de Girón presentó Casa Abierta 2018. Atención a las farmacias de turno. EMIS es la farmacia de atención permanente en Lentag, el teléfono el 30 13 933. En el Cantón Girón, Botica Guayaquil, calle Antonio Flor 665 y Córdoba, el teléfono 2275-273. Y en Santa Isabel, farmacia San Antonio, que está localizada en la calle José Peralta y Abdón Calderón, teléfono 2270-907. Hoy estamos en vivo y directo para los cantones Girón y Santa Isabel y a través del Facebook Live, y estamos en directo desde el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herráez. Vamos con el desarrollo de las informaciones. Un herido y un carro destruido fue el resultado de un volque registrado en la madrugada del 5 de junio en la vía Girón-La Ramada. Agentes policiales fueron a prestar ayuda a una mujer que fue abandonada en el sector y descubrieron al carro volcado con una persona inconsciente dentro. Un aproximado de 25 metros rodó un automóvil alrededor de la 1:30 del martes 5 de junio en el sector de Xatachí en la vía Girón-La Ramada. Dos árboles lo frenaron e impidieron que continúe y se precipite a una caída de mayor altura. Los bomberos, que fueron alertados por personal de policía, estabilizaron la unidad para poder rescatar a un hombre que yacía inconsciente en el asiento posterior. Antes de que ocurra el volque, una mujer llamó al 115 de la policía de Girón e informó que fue abandonada por sus amigos en la carretera y requería ayuda. Un patrullero avanzó al lugar e hizo contacto con ella, encontrándose exhausta. Mas cuando regresaban, se percataron que el automóvil se había accidentado. La alertante aseguraba que había otra mujer con un niño con ellos. Pero bomberos y policías realizaron una inspección por todo el empinado y oscuro lugar y no lograron encontrar a nadie. La joven fue atendida por paramédicos de bomberos. Dos ambulancias, un carro de rescate y un patrullero, además de un número superior a 10 personas entre socorristas y policías, se movilizaron para atender la emergencia que dejó un herido. Ciudadanos que estuvieron en el sitio comentaron que el accidentado corrió con suerte al haber quedado entre los árboles. Caso contrario, otro sería el resultado. El alcalde de Girón anunció que la Universidad de Cuenca y la Corporación Andina de Fomento invertirán $65,000 en un curso de capacitación de liderazgo transformacional para 35 dirigentes de barrios, canales de riesgo, líderes comunitarios y más sectores. El título que se obtenga será avalado por la Escuela Superior Politécnica del Litoral y las entidades que la financian.
Y en esta oportunidad tenemos la gran alegría de compartirles esta noticia de que la Universidad de Cuenca, la Corporación Andina de Fomento, van a invertir un valor de 65 mil dólares en un curso que se llama Liderazgo Transformacional, que tendrá la duración de 6 meses y será certificada por la Escuela Superior Politécnica del Litoral con la Universidad de Cuenca y la CAF, lógicamente con nuestra institución municipal, lo cual va a permitir que 35 personas se capaciten a un alto nivel en el tema de liderazgo, en el tema de emprendimiento, en el tema de formación humana integral, en tema lo que son proyectos, ¿no? Usted sabe, una de las dificultades que tienen nuestras comunidades y a veces de depender de las instituciones o de un profesional es no tener los estudios para cubrir algunas iniciativas que tenga. La beca que van a recibir cada uno de los participantes es sobre los $1,800, que va a cubrirse casi un 100% del curso. ¿Quiénes eran las personas que accederán a esa beca? Yo digo, dirigentes de barrios, dirigentes de las agua potable, dirigentes de riego, dirigentes de temas productivos, emprendedores, industriales nuestros que tengamos, maestros, profesionales también, porque este es, yo creo, este es el único curso a nivel de la provincia que la Universidad de Cuenca financia con la CAF este proyecto. Son por 6 meses, este 25 de junio estaremos ya firmando, me parece, el convenio con la Universidad de Cuenca y la municipalidad, y a partir de allí entiendo que ya se hay una primera reunión para definir los horarios. Acercarse a la Escuela de Artes y Oficios, donde es en la, como se dice, acá en la biblioteca, en el edificio nuevo, allí acérquense con el economista Enrique Arce, quien es responsable de esta área, estará gustoso de ir receptando todas las inscripciones en esos cupos. Son solamente para 35 personas. Créame que es un regalo que la CAF, la Universidad de Cuenca y el municipio lo hacen para nuestra gente, que va a quedar plenamente capacitada en este tema. Con la presencia del señor Fausto Benalcázar, concejal presidente de la Comisión de Elección de Cholitas, y el doctor Rodrigo Coronel, concejal vicealcalde presidente de la Comisión de Ferias. Vamos a conversar con ellos sobre las venideras festividades. Empezamos con el señor concejal Fausto Benalcázar, es presidente de la Comisión de Cholitas. Bienvenido, don Fausto. ¿Cómo se está organizando la elección de la Cholita Gironense 2018? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Siga nomás. ¿Está bien? Muchas gracias, licenciado. Un saludo muy cordial para usted, aquí para el doctor, para todos quienes nos escuchan por este importante medio de comunicación de aquí del Cantón. Sí, hasta el momento estamos en esta coordinación, que gracias a Dios hasta el momento todo va muy bien. Conmemorarse los 194 años de cantonización, tenemos esta actividad tan importante como es la elección de la Cholita Gironense 2018. ¿Cuántas candidatas hay, don Fausto? Gracias a Dios tenemos 4 candidatas, muy bonitas candidatas, que están representando este año a las comunidades, a las diferentes comunidades, que como ninguno de los otros años hemos tenido, pues hoy tenemos 4 candidatas para esta elección. Ya. La elección, ¿en dónde va a ser? ¿A qué hora? ¿Cuándo? Ya. Esta actividad lo vamos a realizar el día domingo 17 de junio
a partir de las 16 horas acá en la en el Parque 25 de Junio, en la cancha de uso múltiple. Domingo en la tarde. Sí, el domingo en la tarde, 16 horas, 4 de la tarde. Sí, 4 de la tarde. Esperamos ser lo más puntual posible en esta en estas elecciones, porque a veces queremos, mejor dicho, dar este realce que sería en esta elección, para que todo nos vaya de la mejor manera. Eso estamos previniendo. Tenemos entendido que también una artista reconocida a nivel nacional va a estar presente. ¿De quién se trata, don Fausto? Así es, tenemos... En este evento tenemos la presencia de Paulina Tamayo, también del grupo 69, también nos estará acompañando el dúo Guerrero Suscar. Entonces tenemos artistas de renombre que nos estarán deleitando con su música para el mejor desenvolvimiento de todo este evento y para que todo Girón disfrute con esta elección. La elección de la Cholita Gironense 2018. Vamos a tener también la feria, el doctor Rodrigo Coronel nos acompaña. ¿La feria para cuándo está organizada? Muchas gracias, mi joven Eloy. Buenas noches, señores televidentes. La feria está organizada para el día domingo 17 de junio, es decir, en la mañana estaremos presentando a partir de las 9 de la mañana la feria agronómica, artesanal y turística, y luego de eso será la elección de la Cholita Gironense. Iniciaremos pues a las 9 con la recepción de todos los invitados a esta feria, pues están todas las comunidades productoras, están las asociaciones, están los almacenes agropecuarios, están las casas financieras, están las instituciones como el Cuerpo de Bomberos, el MIPRO, está el MAGAF y algunas otras instituciones más. Estamos organizando ya, va a ser en todo lo que es el Parque 25 de Junio, la organización en la carpa. También estará presente lo que hace nuestro municipio, nuestro GAD municipal, a través de la Escuela de Emprendimientos, pues es la oportunidad para mostrar lo que hace Girón por sus emprendedores. Ya, bueno, entonces este fin de semana continuamos con las festividades, continuamos con los programas para para festejar los 194 años de cantonización de Girón. ¿Algo particular a lo mejor durante la feria, doctor? Sí, mi joven Eloy, invitar a toda la ciudadanía pues que nos acompañen. La presencia de todos nuestros gironenses y visitantes pues es importante para ir valorando lo que hacen nuestras comunidades, lo que producen nuestras comunidades, lo que hacen nuestras asociaciones y los servicios que brindan nuestras instituciones, porque estará también la Universidad de Cuenca presentando, ha sido un soporte muy amplio en estos 4 años la universidad, pues a través de los programas de producción. Tenemos un huerto de manzanos prácticamente en la comunidad de Manzana, que esperamos pues sea una iniciativa que podamos replicar en otras comunidades, porque ya necesitamos ir produciendo, y esa actividad nos está apoyando la universidad con la tecnología que tiene actualmente. Muy bien, gracias, doctor. Don Fausto, las representantes cholitas, ¿de qué comunidades son las que van a participar en el torneo del día domingo? Muchas gracias, licenciado. Sí, tenemos Caterina Joana Niola Criollo, de la comunidad del Chorro Chico. Tenemos a Dianita Susana Tenesaca Lazo, de la comunidad de Masta Chico. María Karina Sánchez Bueno, de la comunidad de Bellavista. María Gabriela Lalbay Villa, de la comunidad de Santa Marianita. Son las 4 candidatas que nos estarán acompañando. Bueno, toda una fiesta, entonces tendremos este próximo domingo. Así es, licenciado, tenemos toda una fiesta, como dice usted mismo. Invitarles a todo el cantón, a todas las personas por este importante medio de comunicación que nos están mirando, invitarles a todos para que disfruten de este evento galante que se estará realizando este próximo 17 de junio, el domingo 17 de junio, 16 horas. Gracias al señor concejal Fausto Benalcázar, doctor. ¿Algún llamado en especial? Sí, reiterarles la invitación para que nos acompañen en estas festividades, los 194 años
de cantonización. Usted sabe, joven Eloy, es el segundo año que estamos festejando el 25 de junio, pues y lo vamos a hacer de la mejor manera. Y bueno, y ahora salimos en vivo y directo también para Santa Isabel, y de allí también la invitación a nuestro vecino cantón a disfrutar de las fiestas, a la elección de la Cholita, y también a la artista que decíamos de renombre nacional e internacional, como es Paulina Tamayo. Así es, sí, se les ha invitado al GAD municipal de Santa Isabel también para que participe en esta feria con los productos que tienen en su cantón. Se ha invitado también a algunos almacenes agropecuarios que funcionan en Santa Isabel, y les esperamos, ¿no? También se ha invitado a Navón, a Oña, a San Fernando, para que participen aquí en esta feria. Bien, vamos a agradecer a los señores concejales, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y al regresar estaremos conociendo a las cuatro candidatas a Cholita Gironense, evento que se desarrollará el próximo domingo 17 de junio en las canchas de uso múltiple y bajo cubierta del Parque 25 de junio. Ya regresamos. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor, 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Jumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. ¿Tiene problemas en su vista, deficiencia visual u otros problemas que no le permiten ver la vida con claridad? Tranquilo, no se preocupe más y deje su salud visual en nuestras manos, en manos de profesionales. Óptica Control Visión, prevención para su visión. Efectuamos exámenes visuales con equipo computarizado para adultos y niños. Tratamientos preventivos de enfermedades oculares como perigium y carnazas, enrojecimiento ocular y cataratas. Además, cambios de lunas, reparación de gafas y armazones, lentes correctivos y de protección. Todo esto con garantía. Emitimos también certificados visuales para licencias de conducción y escuela. Le esperamos. Somos Óptica Control Visión. Prevención para su visión. Trabajamos juntos de la mano ya. Nuestra Unidos somos más. Gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma larga, tenemos que empujar. Hombro a hombro, el progreso ya llegó. Trabajamos juntos. En Ecuador se construye la nueva minería. Girón te invita por sus 194 años de cantonización. Este domingo 17 de junio, a la elección de la Cholita Gironense, a partir de las 16 horas en el Parque 25 de junio, con la presentación artística del Grupo 69, Dúo Guerrero Suscal, y la presentación especial de Paulina Tamayo. Girón está cambiando, lo estamos haciendo juntos. Trabajamos para todos, todos para ti, siempre para ti. Trabajamos para todos.
De las cuatro señoritas candidatas a Cholita Gironense 2018. Vamos a conversar con cada una de ellas y en primer lugar vamos a consultarle sus datos personales, a qué comunidad representan, y van a ser ellas mismas quienes lo hagan. Empezamos por nuestra primera candidata, que se encuentra al lado opuesto de donde estoy sentado. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, señor periodista, compañeras candidatas, público televidente que nos sintoniza a través de este prestigioso medio de comunicación. Mi nombre es María Gabriela Lalbay Villa, tengo 16 años y tengo el grandísimo orgullo de representar a mi hermosa comunidad de Santa Marianita. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a María Gabriela Lalbay Villa, representante de la comunidad de Santa Marianita. Vamos de inmediato a recibir a nuestra siguiente candidata. Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, estimado periodista. Gracias por permitirnos llegar a la ciudadanía a través de este medio de comunicación, compañeras candidatas, dignos televidentes. Soy María Karina Sánchez Bueno, estudio Medicina Veterinaria en la Universidad de Cuenca y represento a una comunidad de hombres y mujeres trabajadores que se caracteriza por prestar una hermosa vista panorámica de nuestro Cantón Girón, la comunidad de Bellavista. Muchas gracias. Bien, gracias también a María Karina Sánchez Bueno, representante de la comunidad de Bellavista. Nuestra tercera candidata se trata de la siguiente persona que ya les tenemos en sus pantallas en este instante. Bienvenido. Buenas noches, licenciado Eloy Peralta. Muy buenas noches a todos los televidentes. Mi nombre es Diana Susana Tenezaca Lazo. Tengo 19 años. Estudio en la Universidad Politécnica Salesiana, cursando el segundo ciclo de la carrera Contabilidad y Auditoría. Y represento orgullosamente a la comunidad de Mastachico. Gracias. Muy bien, gracias también a Diana Susana Tenezaca Lazo, de la comunidad de Mastachico. Vamos con nuestra cuarta candidata, quien va a presentarse también en estos instantes. Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, público televidente, señor periodista. Me llamo Caterine Joana Niola Criollo, tengo 16 años, estudio en la unidad educativa Alejandro Andrade Cordero y orgullosamente represento a la comunidad de Chorro Chico. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias también a Caterine Joana Niola Criollo, representante de la comunidad de El Chorro Chico. La pregunta que siempre hacemos, ¿qué es lo que les ha motivado a participar en este torneo de belleza en el cual se elige a la representante de la mujer campesina de El Cantón Girón? Empezamos con María Gabriela Lalbay Villa. Mi motivación para la cual yo estoy participando a Cholita Gironense 2018 es para representar a la mujer campesina, sus historias, su cultura, también por el gran apoyo que he recibido de mi comunidad. Muchas gracias. Muy bien, gracias María Gabriela. La misma pregunta la hacemos a María Karina Sánchez. Bienvenida nuevamente, María Karina. Lo que a mí me motivó es llegar a representar la belleza, la cultura, la tradición y la inteligencia que caracteriza a la mujer rural, además de ser una oportunidad de crecimiento personal y de apoyo a la sociedad. Muchas gracias. Gracias, María Karina. La misma consulta, la misma pregunta la formulamos a Diana Susana Tenezaca. Bueno, mi motivo que me llevó a participar a ser candidata de Cholita Gironense 2018 es representar a nuestra mujer campesina, luchadora, que aparte de ser hermosa, es inteligente. Gracias. Gracias, Diana Susana. Y esta consulta le hacemos también a Caterine Joana Niola. Mi motivación por la cual estoy inspirada por candidata Cholita Gironense, por la cual quiero rescatar las culturas, tradiciones y gastronomías de mi Cantón Girón. Muchas gracias. Gracias, Caterine Joana. Todas ustedes están en un proceso de preparación para brindar lo mejor de ustedes para que todo el espectáculo del día domingo que viene salga de lo mejor y la ciudadanía disfrute. Ustedes también van a una de ustedes hacer la
la Cholita Gironense y las otras chicas también formarán parte de la Corte de Honor. Entonces, les auguramos éxitos a todas y queremos que sean ustedes mismos quienes hagan la invitación a las personas que ven este medio de comunicación, a las personas que les apoyan y la invitación en sí para que disfrutemos de esta programación el próximo domingo. Continuamos con María Gabriela. Bueno, yo invito a propios y extraños a participar de nuestras festividades del Cantón Girón. Invito al día 17 de junio, donde vamos a elegir a la Cholita Gironense. Le esperamos, muchas gracias. Gracias, María Gabriela. María Karina también, por favor. Una cordial invitación a todas las personas que nos están observando a través de este medio. Decirles que vengan y visiten a Girón. En todo este mes estarán realizando varios eventos, en especial el 17 de junio, la elección y proclamación de la Cholita Gironense. Se estarán presentando varios artistas como Paulina Tamayo, Grupo Guerrero Suscal y Grupo 69. Todo esto organizado gracias a la alcaldía y al señor alcalde José Miguel Ushka. Muchas gracias. Gracias, María Karina. Diana Susana. Bueno, quiero hacer una cordial invitación a todos los televidentes a celebrar el día 17 de junio del presente año a las 10 horas en el Parque 25 de junio, la gran expoferia agropecuaria, turística y gastronómica. También quiero hacer una cordial invitación para el día 25 de junio a partir de las 10 de la mañana para el gran desfile que nos estarán acompañando diferentes unidades educativas, también propios y extraños, para que disfruten de esto. Muchas gracias. Gracias, Diana Susana. Caterina y Joana, por favor. Bueno, les hago una cordial invitación a propios y extraños a conocer nuestros lugares turísticos, nuestras gastronomías de nuestro Cantón Girón, conjuntamente realizado por el GAD Municipal y por el señor José Miguel Ushka, alcalde de Cantón Girón. Muchas gracias. Gracias, Caterina y Joana, y gracias a todas ustedes, muy dignas representantes de la mujer gironense, de la mujer campesina gironense, y con mucho merecimiento, alguien de ustedes va a ser la nueva Cholita Gironense. Les deseamos éxitos a todas ustedes y como medio de comunicación les reiteramos nuestro compromiso de apoyo en la gestión que ustedes deseen emprender, en la publicidad que ustedes deseen hacer de lo que requieran. Nuestro medio siempre estará abierto para todas ustedes. Así no ganen la Cholita, pues igualmente estaremos abiertos para los emprendimientos que cada una de ustedes deseen hacerlo. Con esto concluimos la entrevista a las candidatas a Cholita Gironense 2018-2019. Nos vamos a una pausa, regresamos enseguida. Te invita por sus 194 años de cantonización. Este domingo 17 de junio, a la elección de la Cholita Gironense, a partir de las 16 horas en el Parque 25 de junio, con la presentación artística del Grupo 69, Dúo Guerrero Suscal, y la presentación especial de Paulina Tamayo. Girón está cambiando, lo estamos haciendo juntos, trabajamos para todos, todos para ti. Juntos de la mano ya, nuestra tierra progresando, unidos somos más. Gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma larga, tenemos que empujar.
Ecuador se construye la nueva minería. ¿Tiene problemas en su vista, deficiencia visual u otros problemas que no le permiten ver la vida con claridad? Tranquilo, no se preocupe más y deje su salud visual en nuestras manos, en manos de profesionales. Óptica Control Visión, prevención para su visión. Efectuamos exámenes visuales con equipo computarizado para adultos y niños. Tratamientos preventivos de enfermedades oculares como perigium y carnazas, enrojecimiento ocular y cataratas. Además, cambios de lunas, reparación de gafas y armazones, lentes correctivos y de protección. Todo esto con garantía. Emitimos también certificados visuales para licencias de conducción y escuela. Le esperamos. Somos Óptica Control Visión. Prevención para su visión. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. En Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Soy Marcelino Bermeo. Junto con otros artistas gironenses, estaremos brindando un concierto acompañados con la Orquesta de Cámara de la Sinfónica de Cuenca. En el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herráez, este viernes 29 de junio a partir de las 20 horas, 8 de la noche. No faltes, te esperamos. De telefonía. En las últimas semanas hemos recibido varias denuncias de que ciertas operadoras de servicios de telefonía, internet o televisión satelital estarían manifestando a sus usuarios de que no pueden abandonar el servicio aduciendo que han firmado contratos por varios años, lo cual es ilegal. Desde la Arcotel hemos recibido esta comunicación que dice lo siguiente. Artículo 44. Terminación anticipada. En los contratos de adhesión referentes a la
prestación de servicios tales como telefonía celular, medicina prepagada, televisión satelital o por cable u otros similares, el consumidor podrá dar por terminado unilateralmente el contrato en cualquier tiempo, previa notificación por escrito con al menos 15 días de anticipación a la finalización del período en curso. En estos casos, en el contrato de adhesión no podrá incluir cláusulas ni disposición alguna que imponga al consumidor multas, sanciones o recargas de ninguna naturaleza atribuida a la terminación anticipada de dicho contrato y de incluirlas no tendrían ningún efecto jurídico. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el consumidor mantendrá la obligación de cancelar los saldos pendientes únicamente por servicios efectivamente prestados hacia la fecha de terminación unilateral del contrato, así como los valores adeudados por la adquisición de los bienes necesarios para la prestación de servicio, de ser el caso. En el caso de que el operador insista en mantener el servicio, el usuario puede enviar su respectiva denuncia a Arcotel. La Unidad Educativa Ciudad de Girón desarrolló el pasado viernes 8 de junio la Casa Abierta 2018, en la que se mostró el trabajo desarrollado entre estudiantes y maestros. La bienvenida a todos ustedes a esta Casa Abierta, que en esta ocasión la Unidad Educativa Ciudad de Girón, pues cumpliendo con un mandato del Ministerio de Educación, realiza este evento con la participación de todos ustedes. Estamos frente a un nuevo reto que no es otra cosa más que formar al nuevo ser humano para la vida, formar a la nueva persona para una sociedad que es cambiante, globalizada, competitiva y altamente tecnificada. Una sociedad que requiere seres con otro perfil, un ser humano emprendedor, seguro de sí mismo, con habilidades para la relación interpersonal, que reconozca y cultive sus propias habilidades, sus aptitudes y hasta sus propias limitaciones, teniendo como eje transversal de su vida sus valores éticos. Bajo esta visión, quienes hacemos la Unidad Educativa Ciudad de Girón, estamos empeñados para aportar a la sociedad con nuevos y verdaderos propulsores del desarrollo de nuestro cantón y de la patria misma. Y sobre esta base filosófica nos encontramos aquí, el día de hoy, poniendo a consideración de ustedes la segunda feria de proyectos escolares y la Casa Abierta Ciudad de Girón 2018, en donde se sintetizan las habilidades, destrezas, aptitudes y conocimientos de la juventud de esta unidad educativa. Un trabajo que refleja un corolario de todo lo que han logrado asimilar los estudiantes en las aulas de clase con el acompañamiento y las directrices de sus maestros. Educativa por el desarrollo de este importante evento que deja en evidencia el trabajo desarrollado por los señores y señoritas estudiantes, así como del maestro en el aula en su día a día. Hacer evidente la complacencia del Ministerio de Educación al verificar que se está trabajando en la formación holística del estudiante. Mis parabienes para la institución. Junto a la comunidad educativa Ciudad de Girón ha desarrollado la Casa Abierta, que muestra los diferentes puntos de vista de la unidad educativa, cómo se desenvuelve en cada diferente materia, por ejemplo, el área de contabilidad, técnico, ciencias, y va demostrando lo mejor de cada área. Se ve muy bien porque en primera nos incluyen a todos y nos dan el chance de participar para que así demostremos todo lo que sabemos hacer y de lo que estamos preparándonos para el futuro. El viernes 8 de junio, la Municipalidad de Girón inauguró la continuación de los trabajos de construcción del edificio que lo han denominado Centro de Desarrollo e Inclusión Social del GAD Municipal de Girón, que por varios años ha permanecido abandonado. La continuación de la obra será posible gracias a un préstamo del Banco del Estado por un monto de $565,177.50.
El ingeniero Paul Abad, gerente del Banco del Estado, también estuvo presente en el acto, quien junto al alcalde José Miguel Ushka colocaron los primeros ladrillos en señal de inauguración de la nueva etapa. En este edificio serán atendidos 40 niños y niñas con capacidades especiales para que así cuenten con una formación educativa más amplia, por lo que conjuntamente con el Ministerio de Educación se impartirá formación profesional en áreas de panadería y agricultura para que más adelante se pueda evaluar más alternativas, pero de momento se contará con estas dos modalidades, se informó mediante un boletín de prensa. El contratista es del consorcio Girón Inclusión, representado por el ingeniero Daniel Vallejo, y el fiscalizador, el ingeniero Pedro Macancela, quien prestará sus servicios por el monto de $49,065.36. Un nuevo acto delictivo se registró la semana pasada en Pambadel, donde el día miércoles delincuentes forzaron seguridades de una casa e ingresaron a la media tarde, cuando las ocupantes del inmueble habían salido al centro cantonal. El dueño de la casa manifestó que dio aviso a la policía y puso la denuncia en la fiscalía, pero desconfía que se pueda obtener resultados positivos, puesto que no cuentan con los recibos y facturas de los objetos robados. Hicieron un robo en las horas de la tarde, a partir de las 4 a 6 y 45 de la tarde, más o menos. En eso de que la señora que vive aquí en la casa y su hija salieron a la iglesia a confesión por los sacramentos de confirmación, y viéndoles a ellas que salen, se entran a la casa, rompen la seguridad de la puerta de la calle e ingresan adentro y se van robando una computadora portátil de la niña que es estudiante, y de igual también se roban dos cilindros de gas. En la parte del segundo piso se van robando un televisor, y llamo a la ciudadanía para que todos nos unamos y podamos hacer un alto a todos estos robos que están sucediendo en este sector de Pampadel. A lo mejor si nos unimos podemos cada quien aportar y defender las cosas que son nuestras, y en especial la vida que está en peligro de la ciudadanía, porque no sabemos quiénes son ni de dónde son estas personas, pero a lo mejor son personas que realmente conocen la casa, conocen la seguridad, conocen a las personas e inclusive conocen las instalaciones. Entonces realmente ni siquiera el perro ha ladrado, no se ha escuchado absolutamente nada. No sabemos cómo ellos actúan, pero lo que sí es que llamo a toda la ciudadanía que estemos atentos. Sí, el momento en que nosotros ya miramos que estaba destruida las puertas, todo, venimos inmediatamente y llamamos a la policía. La policía vino, dijo que en cuanto haya internet, que él iba a enviar el informe que él tenía a la fiscalía. Entonces a veces esa también es una dificultad, que no tenemos la tecnología suficiente, ¿no? Y ahora nos fuimos a la fiscalía y dijo que me asombré, porque realmente están pidiendo que tiene que tener la factura donde ha comprado el electrodoméstico, tiene que tener las facturas, tiene que tener los recibos. Algo tan ilógico que realmente los enseres, por ejemplo, el televisor, pero todas esas cosas son venidas de los Estados Unidos, que han traído la familia. El caso de la computadora, el televisor. Y los recibos casi no lo tenemos a la mano para ir a poner la denuncia. Y entonces no entiendo por qué tanto que lo necesitan estos requisitos. Si realmente uno se pone la denuncia es para que le ayuden a investigar, que le ayuden a seguir a los delincuentes, a capturar a los delincuentes, que nos hagan justicia, que nos den una seguridad a las autoridades. Pero ahora más bien se ve algo absurdo, que más ventaja tiene el delincuente que se roba y que la persona que es afectada por no tener los recibos o por no tener las facturas de los electrodomésticos que se ha comprado. El 29 de junio, la agrupación Leoquina Cultural del Cantón Girón, en homenaje a los 194 años de cantonización de Girón, desarrollará el concierto Reviviendo la Historia Musical de Girón, en la cual artistas como la Centenaria Banda de Músicos de Girón, Marcelino Bermeo, Hermanos Arce, Marcelo Lalbay, Santiago Morocho, Dúo Raíces y el Sentimental de América, Claudio Vallejo, interpretarán sus mejores melodías, acompañados de la Orquesta de Cámara de la Sinfónica de Cuenca. Un espectáculo sin igual y nunca antes visto en Girón.
El ingreso será libre para todo público y personas de toda edad, pero sí se ruega asistir quienes vayan a disfrutar del espectáculo. El llamado va a papás y mamás que llevan niños, quienes, como es natural por su edad, no gustan de estos eventos, se aburren y se fastidian causando incomodidad a los padres y al público que quiere disfrutar del programa. Suele ocurrir que en muchos actos de personas adultas hayan niños corriendo por toda la sala y ello desconcentra o desconcentraría a los músicos e intérpretes, a los presentes. Esperamos no se malinterprete este comentario. El ingreso es para todo público, pero se pide control de los padres hacia sus niños. El evento será transmitido en vivo y directo por Visión al Sur y Achiras. El equipo de fútbol de fútbol sala de la Academia del Cantón Girón clasificó primero a la tercera etapa del Campeonato Nacional de Fútbol Sala. Está entre los 8 mejores del país y ahora en la tercera etapa, que se jugará los días 22, 23 y 24 de junio, los locales deberán superar a equipos más fuertes para lograr el anhelado ingreso a la Serie A. Asistimos a uno de los entrenamientos del equipo y conversamos con los protagonistas. Enseguida el detalle. Como usted lo ha dicho, ya venimos pasando diferentes etapas del Campeonato Nacional Serie B. Ahora estamos en la tercera etapa, que se divide en dos grupos de cuatro. De los dos grupos de cuatro, los dos primeros de cada grupo pasan a la etapa final y por ende los dos primeros de cada grupo ya ascienden a la Serie A. Cuatro equipos ascienden y la Serie A comienza casi prácticamente en julio. Estamos entre los 8 mejores del país y con la anécdota que clasificamos primeros a nivel nacional con mejor gol diferencia que Avicet. Conseguimos puntaje perfecto ya que ganamos todos nuestros encuentros. Pero esto no quiere decir que se nos hace la cosa fácil para ascender a la A, sino que ahora nos toca con los mejores de cada grupo. Estamos los 8 mejores, pero clasificar primeros o clasificar octavos no asegura nada ahorita. Bueno, nos toca con Equinoccio e Internacional de Pichincha y el Naranjito de Guayas. El ánimo de los muchachos está al 100. Ellos se han dado cuenta que si se lo proponen, lo pueden lograr y cada vez la responsabilidad es más porque se dan cuenta de las emociones que nos brinda el fútbol sala, no solo a la barra, no solo a la expectativa de la gente, sino como jugadores, esas emociones dentro de la cancha son inigualables. Es por eso que cada vez se nos quieren sumar más jugadores. Espero que la gente nos colabore y nos apoye con nuevos auspicios, nuevos apoyos económicos, ya que nos servirá de mucho para afrontar esta etapa final. Estamos motivados todos los muchachos aquí en los entrenamientos, cada día nos motivamos más junto con el entrenador. Es un reto un poco más difícil cada vez, esta vez sería ya, como quien dice, el último peldaño ya para intentar ascender a lo que sería la Serie A. Hay que dar lo mejor de cada uno en los entrenamientos y así el profe ve, en eso se basa el profesor para poner a los jugadores en lo que sería ya los partidos oficiales. Nosotros dependemos mucho también de lo que es la afición, tanto de Girón como de Santa Isabel, que tenemos compañeros que son de allá. Entonces, un llamado a ellos para que asistan a los partidos que serán dentro de 2 semanas, que sería justo, coincide, por suerte, pienso yo, coincide con las festividades de aquí del Cantón Girón. Entonces, un llamado a todos para que asistan al Coliseo. Bueno, son unos rivales muy duros, pero usted sabe que en la cancha todo puede pasar. Entonces, no los conocemos muy bien y esperemos dar un triunfo acá a lo que es la Academia. Los ánimos están al 200%, se viene, digamos, lo que es ya para la Serie A, vienen equipos muy duros a los que jugamos recientemente. Entonces estamos con todos los ánimos de jugar este campeonato, ya que jugamos en casa, necesitamos el apoyo de toda la gente, ya que son los partidos justo en fiestas de Girón. Una invitación a todos que vengan a apoyarnos a estos partidos muy importantes, ya que estamos en fiestas y sería lindo que vendría todo Girón a apoyarnos en este campeonato. Autorización de uso de agua del cantón por parte de Senagua. Se desarrolló evento por parte de Senagua en la sala de sesiones del Palacio Municipal Homero Calle, en donde se realizó la entrega de viabilidades técnicas y autorizaciones de uso de agua por parte del señor César Cabrera, subsecretario de la Demarcación Hidrográfica del Cubón.
al señor alcalde José Miguel Ushla. Con la entrega y gestión de este documento se legaliza el uso de las aguas para consumo humano dentro del centro cantonal con un caudal de 26,42 litros por segundo de la fuente natural El Chorro. Esta autorización por parte de SNAGUA tiene una durabilidad de 20 años, siendo este plazo renovable. El GAD municipal, al recibir este documento y autorización, podrá llevar a cabo varias obras de servicios públicos con el respaldo legal de la concesión de uso y aprovechamiento del agua. Dentro del evento también se entregó personerías jurídicas, reglamentos internos, nombramientos a los presidentes de las juntas de agua presentes. En calidad de delegado de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, el alcalde José Miguel Ushla viajó a Miami, Estados Unidos, donde el Instituto de Administración Pública y Servicios Comunitarios, Universidad Internacional de Florida, está llevando a cabo esta semana la conferencia internacional Construyendo Mejores Comunidades del Desarrollo Económico a la Sostenibilidad, durante los días 11 al 14 de junio del presente año. En este importante encuentro reunirá a más de 600 autoridades entre alcaldes, concejales e interesados en asuntos de gobernabilidad local de América Latina y el Caribe, se dio a conocer desde la municipalidad. Les vamos a presentar una secuencia fotográfica de lo que fue la elección de la Reina de Girón 2018, torneo galante que se desarrolló la noche del sábado 9 de junio en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herráez. We'll be right back.
Con respecto a la elección de la reina, todas las señoritas brindaron lo mejor de sí y demostraron que todas estaban capacitadas y tenían las condiciones para representar tan alta dignidad. Y de hecho, todas van a representar conforme a las distintas designaciones que obtuvieron. Y vaya nuestra felicitación para todas y cada una, y nuestro compromiso como medio de comunicación de apoyarlas en todos los proyectos que se planteen. Sin embargo, cada vez suenan más fuertes indicios de errores que habrían ocurrido en la nominación de reina y corte de honor. Error no atribuible a las señoritas, pues como reiteramos, todas ellas brindaron su mejor esfuerzo y todas merecían el título, sino a la organización y jurado por algunas falencias que se han detectado. Este episodio deberá ser aclarado por los organizadores con las respectivas disculpas hacia las señoritas y ciudadanía en general, y para futuros torneos considerar estos aspectos con mucha responsabilidad, pues es la imagen de nuestro pueblo la que está en la mira. Y luego de este espacio informativo, les estaremos presentando íntegramente todo el video de la elección de la Reina de Girón 2018. Dos accidentes de tránsito se registraron la tarde del domingo 10 de junio en el sector de El Cáñaro, con diferencia de apenas 30 minutos. El primer choque implicó a un auto y una camioneta, donde se registraron 5 heridos. El segundo choque involucró a 3 carros y no hubieron personas lesionadas. Sí, efectivamente se pudo intervenir inmediatamente al momento del accidente. Entonces estamos colaborando aquí, Comisión de Tránsito del Ecuador. Se coordinó con el 911 para el tema de las unidades, ambulancias, un accidente grave, entonces estamos colaborando al momento. ¿Qué se presume que ocurrió aquí? Aparentemente, bueno, eso ya con las investigaciones de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito, de determinada responsabilidad, pero lo que se evidencia es lo que se invadió carril. Ya, ¿el carro que subía? Afirmativo. Ya, ¿qué es el procedimiento que aquí continúa? ¿Van detenidos? ¿Quiénes? Sí, están los dos conductores, está procediéndose a la norma respectiva, se va a recabar el tema de las personas heridas, de las que fueron trasladadas a las casas asistenciales en el Cantón Girón, y más datos se informarán en el respectivo informe policial. ¿Hay presencia de licor, a lo mejor de ebriedad? Aparentemente, vamos a ver la investigación respectiva, si hay la necesidad de hacer las pruebas de alcoholemia, se las realiza para descartar ese tipo de situación. Como puede observar, un choque frontal de dos vehículos, un auto con una camioneta. En total se atendieron a 5 personas heridas que requerían traslado a casa de salud, por lo que el Cuerpo de Bomberos trasladó con sus 2 ambulancias a 3 personas y el Ministerio de Salud Pública trasladó a 2. ¿Se conoce el estado de los pacientes? Tengo entendido que los primeros pacientes presentaban politraumatismos. Los 3 primeros que fueron trasladados, por eso fueron los primeros a salir de la escena. Y adicional, teníamos a 2 policontusos leves en el sitio, que requerían también chequeo médico, por lo que solicitó que nuestras ambulancias, una de bomberos y una del ministerio, retornen. Vemos que hay derrame de combustible. Bueno, al momento se hizo todo lo necesario para evitar una ignición, evitar un incendio en los vehículos involucrados. Se despachó a un vehículo rescate, 2 ambulancias de nuestro cuerpo de bomberos, y al momento estamos esperando una unidad más que nos va a permitir limpiar la calzada para que no quede resbalosa porque hay aceite en la misma. Inmediatamente se presentó otro accidente en el mismo sector, capitán. Sí, a veces también por el tema de las personas que no están en el tema de conducir con un poco de cuidado, pero fue un accidente totalmente leve, pero que gracias a Dios no pasó mayor. ¿Implicó 3 vehículos y otro accidente? Sí, eso sí, pero ya fue solucionado eso, con un accidente totalmente leve. ¿Intenso el tráfico hoy, capitán? Sí, está un poco intenso, pero la gente está colaborando, está prestando la ayuda necesaria, está comprendiendo la situación, que es un accidente, entonces estamos trabajando en esa situación. Luego del enlace presidencial tendremos el video completo de la elección de la Reina de Girón. Con esto nos despedimos, hasta la próxima semana. Tengan muy buenas noches. Thank you.